Todos invitados, mira, bájale un poquitito de voz ahí, por favor, porque se me está subiendo, se me acopla de, de la tarde de ayer. Seguro que los eh, compañeros que vinieron lo subieron mucho y, y, y se acopla mucho el, el micro con el altavoz. Bueno, pues lo dicho, Buen, bienvenidos. Este es el programa en el que os contamos todo lo que nos dicen los periódicos en papel impreso y en digital. De buena mañana. Hoy es martes 8 de marzo, ya sabéis, 8 de marzo, un día muy bonito. Y, y bueno, pues parece ser que no llueve, nos, nos va a dejar un poco de respirar. Y, y, y lavadoras, ropas y demás, bueno, y, y respirar también un poquito. Eh, que bueno, pues a mí me gusta la lluvia, pero bueno, no tanto, no tanto. No estamos acostumbrados quizás, no somos, no somos del norte. Bueno, pues ya sabéis que hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que a todas las que nos escuchan, feliz día y ojalá llegue el día en el que no tengamos que celebrarlo y supondrá que tenemos igualdad plena. Buenos días, Cristóbal. Muy buenos días, Pilar. Buenos días también Buñol y toda la comarca, por supuesto. Como cada mañana, invitaros a participar si os apetece y agradecer vuestra escucha ahí al otro lado. Y por supuesto, recordar que la lucha de las de los... no lo recuerdan en los claro, televisores Claro, claro, Bueno, en las televisiones las más malas del mundo mundial. Ya estamos, ya estamos. Es verdad. Nos Venga. están transformando la manera de pensar. Venga, pues nada, te transformarán la tuya, vamos no, no, a ver. Yo no, yo no. A, mí 6, no me, a mí no me pueden trastornar porque no la veo. Entonces a mí no. Eso, es, tú estás libre de pecado. cuarenta <laughs> y bueno, ya sabéis que estamos encantados de poder escucharos y que entréis y nos digáis, bueno, pues la información si os parece bien, no o lo que opináis respecto a alguna a información en cuestión. Así que como todos los días, eh, Cristóbal pues nos va a adentrar en la actualidad digital desde el punto de vista nacional e internacional. Vamos allá, vamos a ver lo que nos cuentan los diarios digitales y así podemos comparar luego con las televisiones. Eh, hoy también me ha llamado la atención, ¿no? La primera noticia que recogía era realmente curiosa, ¿no? Y, y luego resulta que aparecen las portadas de los periódicos en todos. <laughs> Qué bueno. Bueno, pues en el diario.es .er, la primera noticia que aparece es: el rey vivirá en Abu Dhabi, pero visitará con frecuencia España. Vale. Adelante con ello. Bueno, también nos cuentan aquí, en este mismo periódico digital, que la Fiscalía eh, tiene mucho trabajo, pero a veces se lo quita del medio, ¿no? Por ejemplo, con la investigación sobre el rey. Bueno, pues la Fiscalía, que se quita mucho trabajo, pero que luego pide otras cosas, pide al Supremo que condene a tres jóvenes por romper una bandera de España. Adelante. Bueno, luego también nos cuentan aquí, para que los votantes del PP los recuerden, que igual se les ha olvidado. El circuito urbano de Fórmula 1 de Camps, que prometió a coste cero, supondrá un gasto de 66 millones de euros. Esto sí que es un gasto, las pensiones no, pero esto sí. Bueno, luego también nos cuentan aquí la noticia una de las noticias más importantes del planeta Tierra, ¿no? La crisis climática empuja al Amazonas a un punto de no retorno que la convertirá en sabana. Bueno, esto parece una, una, una cosa muy lejana, ¿no? Pero cuando eliminas el pulmón del planeta o uno de los pulmones del planeta, pues probablemente tengamos problemas. Los humanos, ¿eh? El planeta no. Luego también nos cuentan una noticia que a mí ya la conocía más o menos, no, no con estos datos. Por eso me sorprendía la semana pasada el anuncio del gobierno de España diciendo que continuaba la moratoria para evitar los desahucios, no sé cuáles. Porque mira, los desahucios se disparan un 57% en 2021, la cifra más alta en cinco años. Aquí, como veréis, mientras las televisiones monopolicen los temas, pues lógicamente habrá temas que no se van a hablar nunca, ¿no? Y así seguiremos pasando eh, por el olvido de determinados temas muy importantes. En fin, vamos para allá. En Infolibre. Ahora nos hablan de pacto salarial para el tema de la guerra. Los sindicatos quieren que se distribuya el coste de lo que viene, pero la patronal dice que no a la subida salarial. O sea, aquí coste repartir, pero lo pagamos siempre los mismos. El diario público. Hoy, recordando que estamos en el Día de la Mujer Trabajadora, radiografía del patriarcado, un reportaje. Las mu eh, eh, con un solo titular está muy bien descrita la situación de las mujeres en España y en el resto del planeta. Las mujeres ganan un 20% menos y la mitad han sufrido violencia machista. Vale, dedicado a los votantes de Vox. Ya estamos. Eh, ya estamos. Para, hombre, <laughs> ya hay que estamos esta... con la puntilla de <laughs> claro, por supuesto. Es, que, claro, es claro. que te estén diciendo que las mujeres no sufren violencia machista. Así, así lo entiendes tú, sí, sí. Ah, ¿no? No. Yo, no. yo no diría nada de dedicado a los votantes de Vox. Cada uno que vote a lo que le dé la gana nombre no, porque hay si, libertad total. si no están informados pueden equivocarse nada en, en bien, eso, no vamos a empezar eso va, la ay, yo estoy agotada ya eh ay qué duro qué, qué vaina vida. tú de verdad, hoy en el diario ganas. público nos cuentan hoy la luz a Uf. 544 euros nuevo récord histórico y como decía uno de los periodistas en uno de los de los informes no eh, el gas eh, no tiene nada que ver con la formación del precio de la luz no con lo cual se demuestra palpablemente que las compañías eléctricas nos están robando pero a mano armada. Bueno, también nos cuentan en el diario público para aquellos que no quieren informarse. Febrero fue el segundo año más el segundo mes más seco y el tercero más cálido del siglo en España. Como veis, continuamos para bingo. Luego también nos cuentan aquí en el diario público para que lo penséis y os déis cuenta de cómo la televisión nos manipula porque ahora solamente ocurre una cosa, ¿no? Pero mira, Atentos, eh, para, para que comparéis la diferencia de, de información de unas cosas y de otras. Ya hemos comentado que hay temas que no se tratan nunca, pero por ejemplo esta noticia podría de vez en cuando decirla, no sé. La guerra en Etiopía provoca 1,6 millones de desplazados. Es el país más poblado de África, con un montón de problemas y desde a lo largo de la historia. Eh pero en fin esos no cuentan y luego en el, en el diario público para terminar os recomiendo la lectura de un artículo de otro periodista que también tiene las cosas muy claras nos habla de primates con armamento en referencia a cómo nos están haciendo pensar y cómo nos están ocultando cosas no y nos enteramos de una cosa no en uno de los pueblos de allí de ucrania los hoteleros de la, del pueblo de la ciudad han duplicado los precios aprovechando que está viniendo mucha gente para refugiarse, para que veáis que el capitalismo no es precisamente la mejor manera de vivir los seres humanos. En fin, es una noticia interesante para comprobar cosas. Y luego, pues eso, leedlo porque vale la pena que nos demos cuenta cómo nos manejan nuestros sentimientos y nuestra información. Y adelante con la, los periódicos en, en papel impreso. Venga, pues cuéntanos. Vamos a ver lo que nos cuentan. Bueno, mira, <laughs> ¿qué, ¿qué le vamos a hacer en el país y en la razón? Nos dicen que el PP negociará con Vox en Castilla León. Bueno, pues adelante con ello, ¿no? Si no se puede hablar de esas cosas, adelante. Nos cuentan también en El País lo de economía de guerra. Bueno, en la guerra siempre es economía porque todas las guerras se hacen por dinero, ¿no? Bueno, pues aquí nos cuentan en El País economía de guerra, las consecuencias económicas, ¿no? En El País también nos hablan de que China habla con Rusia para el tema de la guerra, a ver cómo la solucionan. Y luego en El País nos cuentan que Sánchez ha ido a Letonia para decir lo, lo que va a apoyar a la OTAN. En fin, nos está metiendo en la guerra como el Aznar y aquí no nos estamos enterando. ¿no? Bueno, más cosas. Juan Carlos I visitará con frecuencia España. Parece un turista, ¿eh? En el país, en ABC, en el mundo, en la razón y en la vanguardia. Un tema muy interesante. Pero en ABC es, es desc descacharrante, ¿no? Titulan Regreso Necesario. Me imagino que lo necesitará ABC porque lo que soy yo... Y me imagino que el resto de los españoles, en lo de que el rey que regrese, pues necesario precisamente no es. Será necesario para que haga sus negocios, ¿no? Pero no para que nos venga bien a los españoles. Bueno, luego también nos cuentan, mira, otra noticia en el diario El Mundo que tela marinera, ¿no? Para que vayáis viendo y que os creáis las milongas que os cuentan las televisiones de guerra, solidaridad y tal. Mira, Estados Unidos negocia eh, comprarle petróleo a Nicolás Maduro para dejar de comprárselo a Rusia, claro. Mira, menos mal que Maduro era el demonio con patas. Bueno, en El Mundo y en La Razón nos cuentan lo de los corredores que Rusia ha abierto para que puedan huir los refugiados de ahí de la guerra. Lo que pasa es que Kiev dice que como ya van a Rusia, pues que no los quiere. En El Mundo también nos cuentan que, ah, mira, que Polonia veta el envío de cazabombarderos a Ucrania solidaridad con los países aquí no sé que nos lo expliquen también esto no en el mundo también nos cuentan un sondeo del diario El Mundo sobre Irene Montero porque solamente hablan de ella no qué, qué opinan de la gestión de las mujeres en el gobierno luego también nos cuentan en La Razón la luz se espera que alcance los 700 euros no 544 no 700 ayer era una hororidad 500 hoy ya nos dicen que 700 y nos cuentan también en La Razón que los Reyes están en el Tour del Talento. Pues muy bien. Luego en la vanguardia nos cuentan lo del 8M en portada, menos mal. La verdad es que el resto de los periódicos lo ponen en Pequeñín o nada, directamente. ¿no? Y luego también nos cuenta en la vanguardia que las tropas rusas se dirigen hacia Odessa. Y luego en la vanguardia también nos cuentan que Podemos apoya a Sánchez con el tema de la guerra. Pues qué mal. Y también lo de la luz con precios récord. Y ya está, ya hemos terminado el repaso. De la actualidad, según los periódicos españoles. Venga, pues vamos a ver el apartado deportivo y en marca en grande nos hablan de Mbappé. Dice que llegará tocado al gran partido que nos espera dentro de un día, ya solo falta un día entre Real madrid París saint germain Al infierno del Bernabéu llegará tocado y aparece la imagen en la que se ha producido ese momento del entrenamiento en, de su lesión. El atacante del Paris-Saint-Germain dio el susto en el entrenamiento de ayer. Recibió un pisotón de Guelle en el pie izquierdo, pero no existe fractura. Hoy se probará en lo que podría ser su nueva casa. También en pequeñito nos hablan del Barcelona, un año de la vuelta de la porta. También ese fatídico resultado de anoche, Atlético de Bilbao 3, el Levante 1. Y arriba nos dicen eh, los partidos de esta noche. A las 9 de la noche tenemos dos grandes partidos que no podemos dejar de ver. No hay ninguno español, pero sí que son, sí que son chulos e importantes con motivo de la Champions. Senas nos cuentan en la parte superior. Especial 8M, Día de la Mujer, la brecha de los despachos. Los formidables éxitos del deporte femenino español no tienen reflejo en los puestos directivos, la verdad que sí. Y eh, también nos aparecen en grande momento del entrenamiento de, en el que Mbappé pues, recibe. Ese pisotón de las botas de taco directamente a su pie izquierdo. Y dice, en vilo, el crack francés se lesiona por un pisotón en el entrenamiento. Descartada la fractura, el delantero es duda para el Bernabéu. Y hoy, como decimos, de Champions hay dos partidos. Lo pueden ver en Movistar, Liga de Campeones. Uno el Bayern de Múnich y el otro es el Liverpool. Eh, también nos dice en el Barcelona, der, debí traer a Xavi antes, dice eh, Laporta, que repasa su año de mandato. No me arrepiento de lo de Messi, dice. Y también de la Euroliga, hoy a las 7 de la tarde, en Dazón, pueden verse, busca volantazo. El Madrid no cuestiona a Aso antes del duelo ante la estrella roja. Y en el atletismo, Duplantis salta 6,19 metros. El sueco bate el récord del mundo de Pértiga en Belgrado. Madre mía. Y ese Atletic levanta 3-1. En Mundo Deportivo, a ver si sí si que está actualizado, sí, martes. Arriba susto, Mbappé. Y también en grandes trozos de esa entrevista concedida por Laporta de pasando su primer año de balance al, a, al frente ¿no? de la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y dice Debí traer a Xavi antes. También abajo del Christensen dice acuerdo por cinco años. El central danés ya ha dado el sí al Barça y se oficializará cuando sus agentes viajen a Barcelona. Y también nos hablan de partida Duplantis, bate su récord mundial, seis con diecinueve metros, casi nada. Eso todos los días lo hago yo, madre mía. Uh -huh. En Sport nos cuentan uh -huh. también en grande Christensen, fichaje cerrado. El central del Chelsea ya ha pasado revisión médica y firmará cinco años con la carta de libertad. También en grande es el extracto de la entrevista de ayer a la porta y dice La Porta se moja. Habla sobre Xavi, jalan Kuiman y Messi. También abajo nos hablan de ese peligro de Mbappé para eh, mañana a las 9 de la noche Real Madrid-Paris Saint-Germain y de los dos partidos eh, de esta noche. Como decimos, Liverpool-Inter a las 9 de la noche y Bayern-Salzburgo también a las 9 de la noche. Los pueden ver en Movistar Liga de Campeones 1 y 2. Y del 8M dice Día de la Mujer, entrenadoras en la élite del fútbol. Vamos a ver qué nos cuenta ya por terminar este apartado deportivo. Deporte, con ese fondito eh, morado, ¿no? reconociendo ese Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Y nos dicen, hoy y siempre, con una imagen de fondo de un terreno de juego, y nos hablan de las mujeres. Dice, el deporte femenino reclama mucho más reconocimiento y mayor inversión a la espera de su auténtica explosión. Marta Peiro dice, las niñas ya tienen referentes, ahora es mucho mejor para las generaciones que vienen desde abajo. También para las mujeres deportistas no hay rival más duro que los prejuicios y obstáculos con los que se siguen encontrando a diario. Aunque la situación ha mejorado mucho, dice, el camino a la igualdad es largo y comienza a partir de los principios. Nos hablan de ese 3-1 en favor del Athletic de Bilbao en contra del Levante. Y dice, ojalá que lo peor sea solo el resultado, porque Morales se retiró lesionado. Hoy se somete a una resonancia uno de los baluartes del Levante. Eh, no nos gustaría que también ahora él fuera, estuviese lesionado después de ese mal resultado en el que todos esperábamos que a partir de ahora fueran ganando, porque si no lo tienen muy, muy, muy complicado para permanecer en primera división. Del Valencia nos hablan, la final se empieza a jugar este jueves, dice reunión para el reparto de entradas en torno a las 10 y las 11 de la noche. Del Villarreal nos dicen, Alberto Moreno, seis meses. Del Elche, un enfado que continúa durando. Y del Cup... Burgi, Valencia Basket, a las 8 de la tarde en Dazón, dice, a por el liderato. Así que con esto cerramos el apartado deportivo y abrimos la economía, Cristóbal. Vamos allá. No dejo de preguntarme una cosa, yo soy un tío raro, ya lo sabéis, ¿no? Se bate un récord del mundo, nada menos que el salto con pértiga. Un saco, el salto del mundo. Uh -huh. Que el, el salto con pértiga, después de lo que hizo aquel saltar, que hizo una barbaridad, volver a romper ese récord es una absoluta barbaridad, ¿no? Sí. Y todas las portadas están con un pisotón a un futbolista. Sí, sí, claro. Fíjate tú cómo la, la gente... La dirigen hacia unos temas o a otros, ¿eh? Bueno, eh, los eh, temas económicos, que tampoco interesan mucho a la gente, pero en fin, nos explican muchas cosas. En cinco días, en El Economista y en Expansión, los tres, nos cuentan lo de la guerra energética. Ya se sabe que la guerra es un negocio y la energía, en este caso, es el motivo de muchas guerras a partir de ahora. Y en cinco días también nos cuentan lo de los fondos, que van a por todo, por supuesto. En este caso, a por una filial química de Cepsa. Luego, luego dirán que Cepsa es española luego también nos cuentan que el Santander premiará a las mujeres bueno, premiará con bonus a aquellos eh, negocietes que monten nego eh, empresas o sea, con dirección de mujeres en, la, en, ella, en, en, estas, en los centros de dirección bueno, eh, nos cuentan en cinco días que Repsol va a gastarse 200 millones de euros en una planta de biocombustibles así nos dejarán sin tierras de cultivo para comer y también nos cuentan en Expansión que el petróleo está ya a 139 euros el, el, el barril. Y la última nos cuentan, en el, el Economista, nos hacen un lavado de, de cabeza, de cerebro, diciendo que el pacto de las rentas nace cojo, porque dice que van a subir los, salari que van a subir los salarios, con lo cual el pacto ya no les interesa. Bueno, con esto se explica ya toda la información económica y nos vamos a la Comunidad Valenciana a ver lo que nos cuentan. Levanta, el mercantil valenciano, nos hace un pequeño memorándum, una pequeña referencia sobre el 8 de marzo y dice: La precariedad se ceba con las mujeres jóvenes. La protesta en Valencia salva las diferencias. Y también mujeres del cable y guardianas del agua. Aunque en grandes son imágenes eh, nuevamente de una mujer abrazando a su familia valenciana tras dos días en carretera. Y dice: Lo más duro es que mi familia se quede allí. Los primeros 44 refugiados llegan en un autobús de la ONG juntos por la vida. Se alojarán con sus familias valencianas. Y también nos dicen: Putin mantiene los ataques mientras ofrece una tregua a cambio de Crimea y el Donbass. En la negociación, dice: Moscú propone corredores humanitarios con destino a Rusia y recibe el rechazo de la comunidad internacional. Eh, lo que quiere es que sí, que se vayan, pero que se vayan a Rusia. No te crees tú que no estás pabilado. Y a ver si cumple esos corredores humanitarios, porque desde luego que por ahora no los ha cumplido. En presión dice Bruselas inicia los trámites para el ingreso en la Unión Europea de Ucrania, Moldavia y Georgia. Y en la energía dice el precio de la electricidad enloquece por el gas y el petróleo se desboca ante un veto al crudo ruso. Y de la corona nos dicen Juan Carlos I residirá en Abu Dhabi, pero visitará España con frecuencia. Bueno, pues en gran noticia. Mediterráneo, en el perico de Castellón, no saben en la parte superior. El COVID agrava la brecha de género, es verdad. Y momento a participar en los actos de hoy. Dice que la pandemia impacta en mayor medida en las profesiones feminizadas y en la conciliación. La verdad que sí. Invasión de Ucrania. Dice el azulejo se ahoga. Las empresas avisan de paradas masivas en la producción y de ERTE por la subida desorbitada de costes. Ahora que estábamos a punto de quitar los ERTE, ahora nos viene esto. También donde yo vivía, ahora ya no queda nada. Dice Katia. Llega a Nules con su hijo y los sobrinos, pero el marido sigue en Ucrania. Aparece la imagen de ese momento de la llegada eh, del primer autobús con refugiados de Ucrania a Valencia. Y bueno, pues también se repartieron por toda la provincia de Castellón. Carta a su hijo. Dice Juan Carlos I fija su residencia en Audaví, pero viajará a España con frecuencia. Bueno, se lo dice a su hijo, no a los valencianos. A pagar en cuatro años, dice Laval, compra el antiguo edificio de la Solcha para poder ampliar el ayuntamiento. Y también nos cuentan en 20 minutos. Eh, normalmente siempre eh, nos hablan algo de algún día en concreto. Dice que en una encuesta que han realizado hoy, para hoy, el día del 8M, los españoles mejoran la percepción de la igualdad en el hogar y la política. Bueno, aún queda mucho. También nos dicen las exigencias de Putin bloquean otro alto el fuego. Aparece una imagen de un puente, el puente de Irpin cruzando a la salvación, completamente devastado y es el que están pasando la gente pues eh, con ese puente completamente roto lleno de agua bueno en fin eh, pf, casi imposible impracticable con una, un trozo de madera poder pasar por ahí también nos dicen que PSOE y Podemos cierran filas y pactan la paz interna tras su choque con el envío de armas educación creará 212 aulas gratuitas en dos años con ratios de 18 alumnos nos dicen creo que para a partir de sí, de dos años en las aulas de dos años en colegios Públicos. Y también Casa Real, el Rey Emérito, comunica a su hijo que visitará España con frecuencia, aunque residirá en Abu Dhabi. Bueno, información de Alicante nos dicen el gobierno deja abierta la puerta a que algún ave utilice a Tocha. Y también su fondo es en Morado con el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. La imagen es para un grupo de ucranianas que recogen ropa y alimentos para enviarlos a su país. Dice un 8M marcado por la tragedia bélica. Ucranías, ucranianas residentes en Alicante describen que en su país les agasajan en esta fecha, pero este año solo piden paz. Dice, Ciudad de la Luz destinará a los refugiados 5.000 metros cuadrados con camas, duchas y áreas infantiles. Y también, como no, la pandemia aumenta la brecha laboral de la mujer en la provincia. Solo una de cada diez empresas de la provincia tiene un plan de igualdad, como marca la ley. Una de cada diez. O sea, muy poquito también vemos eh, todavía. En las provincias, en la parte superior, en varias imágenes de varias mujeres conocidas y nos dicen cómo hemos cambiado. Mujeres de ocho, de, de ocho décadas distintas analizan las luces y las sombras. Sí que es cierto que hoy eh, este tipo de artículos se suceden, ¿no? En donde vemos que realmente sí que ha ido cambiando la cosa, pero para otras muchas yo creo que incluso hemos ido para atrás. Nos cuentan en grande una imagen de un edificio completamente devastado ya, en el que siguen uh, siguen eh, saliendo dos mujeres de sus viviendas, pero la verdad es que está completamente devastado con las armas, con la por las eh, bombas, no sé, eh, claro, correrán peligro de estar ahí, pero si no tienen dónde ir. Dice Putin negocia con mano de hierro. Para frenar su invasión exige Crimea, la independencia de Donetsk y Lugansk y que Ucrania renuncie a la Unión Europea y a la OTAN. O sea, yo pongo los límites, yo pongo la guerra, yo hago lo que me da la gana y luego digo lo que quiero. Pues nada, y pido y no no hay acuerdo posible. El juez del caso del ex de Oltra cuestiona los avisos de igualdad a la fiscalía. Y también ese Athletic 3, Levante 1. El Athletic frena en seco la ascensión del Levante. También nos hablan de, de, del emérito, que ha dicho que está, está, está muy bien allí. Y que de momento pues, va a visitar con frecuencia a España, pero que no su residencia sigue fijada en Abu Dhabi. Bueno, pues dejamos el apartado ya del papel impreso. Vamos a los digitales locales comarcales. Algunos han actualizado. Concretamente en hoyunclick.es nos recuerdan ese, esa victoria, nueva victoria del Club Deportivo Buñol frente al Atlético Moncadense y que se afianza en la segunda posición. Recordamos también, ya lo dijimos la semana pasada, el Ayuntamiento de Buñol lanzó el pasado lunes, no ayer sino la anterior, una nueva web más accesible, fácil y rápida. Les animo a que entren y la consulten. También todos los actos que se están realizando con motivo del 8M por parte del Ayuntamiento de Alborache. En tucomarca.com también una fotogalería de imágenes nos traen de cómo ha vivido Alborache sus fallas 2022 este fin de semana. La verdad es que bueno pues ellos han desafiado un poco al viento, a la lluvia y, y bueno, han podido realizarla eh, en, eh, con su monumento llamado Gastronomía de ayer y hoy. De hecho este monumento fallero ha sido eh, realizado por el artista buñolense Salvador Espert y bueno pues el pasado jueves comenzaban ya su periplo festivo y aquí pueden ver una retaila de imágenes muy chulas de lo que dio de sí con esa fallera mayor y esa fallera mayor infantil. También nos recuerdan en tucomarca.com los actos eh, organizados por el Ayuntamiento de Buñol, un amplio conjunto de actividades en el Mes de la Mujer. También comienzan en Cheste las actuaciones del Plan Municipal de Salud, que nosotros ya lo dijimos eh, también en nuestro informativo local comarcal. También nos recuerdan con una retahíla de imágenes de Leo Quedó de sí, la bonita crida e inauguración de la exposición del Ninot el pasado fin de semana. Y es que bueno, pues eh, todos teníamos muchas ganas de fiesta, de fallas, eh, de escuchar a los músicos, de ver los bonitos colores de esos vestidos de fallera por la calle, y bueno, pues se consiguió. Así que bueno, pues doble alegría, ¿no? Esperemos que siga dejándonos el tiempo porque a partir de este fin de semana ya van, no van a parar de sucederse actos en todas nuestras comisiones falleras. Y también recuerdan que el Ayuntamiento de Buñol ha hecho una recogida de material de ayuda a Ucrania, recordamos, lo llevamos diciendo ya varios días, pero concretamente ayer, el fin de semana, ya dijimos que ya no se podía traer aquí a Radio Buñol Televisión, ya se habían llevado todo, eh, porque ya había demasiado y era para el próximo convoy que va a salir el lunes, eh, o sea, el lunes que viene, y eh, han lanzado un comunicado de que hoy y mañana... Se puede llevar en eh, ayuntamiento y también en la nave que se tiene junto a lo que eran las antiguas islaturas. O sea que, bueno, pues eh, recuerden, nosotros lo llevamos diciendo también en eh, nuestro eh, grupo de difusión y también en Twitter y en Facebook. Así que consultelón y también pueden entrar en el Facebook del Ayuntamiento de Buñol. Ahí te pone exactamente dónde pueden acudir a llevar eh, eh, comida, ropa y medicamentos. También en Comarcal CV nos recuerdan Ecovidrio, dice que va a regalar una paella para 500 personas a la falla que más recicle. Está muy bonita esta iniciativa. Y bueno, pues eh, con esto también, y que eh, la valoración positiva de la disminución de los daños agrícolas causados por los conejos en Cheste es con lo que cerraríamos lo que nos cuentan en Comarcal CV. No sin olvidar que Buñol eh, ya lo, lo diremos nosotros también en nuestro informativo local comarcal. Hablamos ayer con eh, María Vallés y tenemos hoy concertada la entrevista de varios asuntos eh, que, bueno, nosotros lo diremos en nuestro informativo. Uno es el tema de los ocupas y otro es una reunión que se lleva a cabo con Valencia Turisme. En cuanto a los ocupas, eh, en varias casas. Del castillo, propiedad del ayuntamiento de Buñón. Lógicamente tuvieron que poner una denuncia y en un juicio en el que se tuvo que personar el ayuntamiento de Buñol, finalmente ha salido satisfactorio. Y eh, bueno, pues eh, con esa orden de, de desahucio, bueno, pues eh, eh, finalmente han podido desalojarlos y los y han, eh, han tapiado completamente su acceso gracias a la policía local y a la brigada municipal. Así que bueno, pues eh, que piensen. Todos los que digan, ostras, pues sí, a ver, el Ayuntamiento de Muñol es igual que cualquier otra persona y también tiene que interponer una denuncia, ir a un juzgado y tal, para poder sacar a esos ocupas, a esas personas eh, que estaban ocupando la casa de forma ilegal. ¿No? Al final la justicia les ha dado la razón, ya han conseguido finalizar con éxito esta actuación. Y bueno, pues que sobre todo esas personas no sufran peligro, porque sí que es cierto que las casas están en muy mal estado. Y en Deporte Líder nos recuerdan que el Club Deportivo Buñol suma y sigue. El Club Deportivo Cheste se reencuentra con la victoria, mientras que el Club de Fútbol Chiva cae. Así que bueno, pues esas cositas, esos resúmenes nos los cuentan aquí, como decimos, en Deporte Líder. Y bueno, pues ya saben, continuamos con más informaciones dentro de un ratito sobre las 11 en nuestro informativo local comarcal. Y mañana volvemos con más. Buenos días, Buñol. Nada, Cristóbal. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Hasta luego.